presidente. Gracias por contestarme. Simplemente antes a mí me extrañó que fuese usted, nada más. No quiero decir que usted no tenga capacidades para contestar. Eso sí, tal como establece el sentido común, o lógico sería que, en primer lugar, aquí se instalasen parques eólicos sin ser sometidos a primas, porque esas primas las pagamos por consumo de los consumidores, eso en primer lugar. En segundo lugar, esa ley que ustedes aprobaron, una copia calcada de un decreto de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que fue recientemente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y por lo tanto, por las denuncias que se existen, probablemente la ley galega acabe cayendo también. Pero a noso que verdadeiramente nos extraña porque vostedes malgastan o dinheiro público sometendo isto que se vostedes dicen que é un procedimento simple de autorización a primas que a legislación europea establece que as primas non poden ir ligadas a este tipo de procedimentos. Ademais, vostedes que son os adalides da austeridade, como me poden explicar a min que rexeiten proxectos solicitados que non estaban sometidos a prima e, sin embargo, todo o que meten no concurso eólico este sometido a prima? É un contrasentido. A non ser que o único que busquen vostedes sexa favorecer a grandes empresas e amigos donde o seu único negocio está nas primas e, sin embargo, rexeitan aqueles proxectos que non piden primas, que simplemente busquen instalar pequenos parques eólicos para facer un negocio normal e corrente, sin embargo, estes denéganos. É absurdo. O lógico sería todo o contrario. Solo se pode explicar se o único que defenden ustedes é o negocio dos amigos destruir este país e aqueles proxectos pequenos que non causan tanto daño e que non gastan os recursos dos consumidores, pois vostedes non o levan adiante. Iso é bastante significativo da política industrial do seu goberno. Mais nada, moitas gracias.